La ensalada más rica, ¿eh? Riquísima, ¿eh? Riquísima. Bueno, pues aquí traigo un vídeo. He estado una semanilla ausente, porque he estado un poco pochuchilla, ¿eh? Pero ya estoy mejorcica, ¿eh? Y voy a hacer una ensaladilla de verano de pasta. De pasta, que le gusta mucho a mis hijos. A mis hijos y a la juventud le encanta la ensalada. No sé si hacerlo con estos de colores. Mira, yo lo voy a mezclar. Tengo unos poquitos aquí de colores. De estos que son de vegetales. Y como voy a hacer un de estos de vegetales, pues lo voy a echar. Bueno, aquí he puesto a hervir el agua. Voy a echar un puñadito de sal. Ay, un puñadito. Ay. No mucho, que luego se pone muy salado. Y no me gusta. Solo se consume el agua y te salen ensalados como los perros. Aunque luego la enjuago y se le quita, pero bueno. Mirad que tengo aquí. Mirad que tengo aquí. ¿Sabéis qué es esto? Pues mira, os lo voy a enseñar. Otro día os diré cómo las hago. ¿Ven? Mirad. ¿Veis? Son cerezas. ¿Veis? Nada más que para hacer las mermeladas. Nada más que para pasarlas y hacer las mermeladas. Porque mira, tengo aquí unas poquitas de cerezas. Unas poquitas de cerezas, ¿veis? Y ahí pasé, pues, esos bizcochos con cereza y muchas cositas que vamos a hacer con cereza. Poquito a poco, que tengo que ir recuperándome. Bueno, aquí está esto. Vamos a sacar las cosas. Vamos a ver. Vamos a empezar a echarle. Pimientito amarillo, un trozo de cebolla, ay, de cebolleta. No voy a poner cebolla, voy a ponerle la parte de lo verde de la cebolleta. Aquí mi vamos a poner esto verdecillo que me encanta. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, ahora buscaremos aceituna, tenemos que echar aceituna. Mirad, verde de cebolleta, la gente tiende a tirar esto, y esto está dulce y riquísimo, esto está divino en la ensalada. Mirad, un pimentillo amarillo. Le voy a coger otro, ¿qué pasa con estos pimientos? Que estos pimientos son dulces. No tienen ese sabor fuerte del pimiento. No tienen un sabor muy fuerte. Mira, ahí está. Ahí y aquí. Vamos a tirar. Quiero que veáis. Mirad, ¿veis? Voy a ir poniendo en un plato lo que vamos a echar. Voy a ir picando, ¿vale? Aquí, que lo veáis. Un tomatito que esté duro. Vamos a ver, uno que esté durito. Y yo tengo por aquí uno. Este está, parece duro, pero no está duro. Está todo blandengue. Está un blandecido. O estamos en verano. O corriendo el tomate. Tiene este tomatito que echa. Este tomatito, le voy a quitar la cascarita, el pimiento. Si tiene pepitas, se las quito. Ay,
que no tenga pepitas. Mira, ¿veis? Pimentito, este está exquisito, este pimiento. Este pimiento inclusive abocado, ¿eh? Está buenísimo. Ahí, cebolletilla, pimentito. Bueno, ya vamos a echar atún. Y el ingrediente principal, que es remolacha. Que tengo aquí, fresquita, ya. Remolacha. Ay, que me encanta a mi hija. Remolacha. Ay. Bueno, pues voy a ir picando la verdurita. Voy a hacerlo de dos maneras, ¿eh? De dos maneras. Te explico por qué. Porque hay uno no le gusta la remolacha y a otro sí. Entonces voy a hacer picadito, ¿eh? Ya. Eran las cebollitas, ¿eh? La cebolleta es extraordinaria. Nunca tiréis lo verde. Probadlo a echarlo en la sopa, en todo lo que queráis, en una tortillita. Esto está bueno, es un espectáculo. Lo verdecito de la cebollita es un espectáculo. En cualquier salsita, cualquier, lo echáis así por encima, ¿eh? Lo echáis así por encimilla. Estas cebollitillas no me han costado cara. Están baratillas las cebolletillas. La verdad es que está todo carísimo. Y para encontrar algo barato. Mira, ¿veis? Esto hago yo aquí. Unas tremendas de ensaladas. Buenísimas. Bueno, que os suscribáis. Todo el mundo, que toda la gente que me veáis, por favor, que os suscribáis. Que me hacéis mucho bien. Que no. Que yo soy una familia humilde y ya veis, yo soy la que me hago aquí mis vídeos, mis cositas, que no tengo a nadie detrás, porque no hay. Ahí. Ya veamos. De chaguita, a ver. Se me seca la garganta y me entra una tos. En fin. Es que se me seca la garganta. Empieza a picarme la garganta. Y no es. Me entra unos golpes de tos. Pero aquí estoy. Además se me tiene que notar, ¿verdad? Al hablar, ¿verdad? Estoy en cojilla. Pero bueno, ya estoy muy bien. Ya como he estado, vaya, no sé. Ya estoy, vamos. Y poco a poco ya me iré poniendo bien. Mira qué ensaladilla. Vamos a hacer. Más rica. Voy a poner a cocer un huevecillo. Un par de huevos. Sí. Aquí quiera huevecillo. Mira. Mira qué colores, mira qué. Qué dieta de colores, va a parecer un arco iris. Un arco iris va a parecer. Con tantos colores. Ahí. Ahí, chiquitito. La ensalada. Luego, pues, cuando echas todo esto, se hace una pieza de ensalada que va ahí. Yo cortaré así. Lo último que corto, que voy a cortar de toda la verdura, es el de este. La remolacha es lo último que voy a cortar para que no. Porque ya sabéis que se pone todo del mismo color. Anda. Qué colores más bonitos. Qué color más bonito tiene este pimiento. Me encanta. Mira. Entre el verde de la cebolletilla, mira. ¿Eh?
entre verde la cebolletilla y esto. Ahora voy a sacar aceituna. A ver, sacar aceituna. Oh, esto ya está. Muy bien. Ahí. Ahí. Ya está. Ya este también. Ahí. Ahí, ahí. A ver si me compro una cucharita. Es que nunca la veo. Nunca he visto todo. No. Tengo muchos años esta cuchara y no he visto una cuchara como esta. Así infinita. Hay cuchara, pero así tan finita no. Ahí, he echado ahí de multiclores. Que tenga para. De multiclores. Ahí. Ahora vamos a seguir picando este tomatito. Voy a picar nada más que este. Cachitos chiquititos. Muy bien, cachitos muy grandes. Cachitos chiquititos. Tiranina. Ay, os echo de menos, ¿eh? Que lo creáis que no, pero os echo de menos. Voy a ponerla aquí en el chiquitito. Ay, se me va ahí esto. Ahí, en el chiquitito. Ahí. Es que si no se me va. Aquí en el chiquitito lo pongo. Y aquí se va cociendo. La madre mía. Voy a poner aceitunita. Aquí podéis echarle todo lo que os dé la gana, ¿eh? En esta ensaladilla así fresquita de verano, sobre todo para los niños. Esto les encanta a los niños, ¿eh? Esta ensaladilla así, vamos, a los niños, de verano fresquita, bueno. Bueno, bueno. A los niños y otros niños, ¿eh? Les encanta esta ensalada. Además, alimentan y tienen muchísimo alimento, ¿eh? Tienen muchísimo alimento y además tienen mucha verdurita, ¿eh? Y además tienen mucha, mucha verdurilla, ¿vale? Bueno, voy a dejar cociendo esto. Mirad. Mira qué colores, mira cuántos colores. Parece una bandera. Bueno, mira. Hay algunos que les gusta el pepino, otros no. Aquí que le voy a echar. Al que no le gusta la remolacha, le echo pepino. Y al que no le gusta. Cada uno, pues, un gusto distinto. No me gusta que tenga verde. Ahí. Ahí, ahí. Ahora vamos a partirle en cachitos pequeñitos. Mira qué pepino más bueno, ¿eh? Esto voy a partir en trozos más chiquititos. Ahí. 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 Voy a ponerlo aquí. Ahí. Ahí. Escucha que lo iba a cortar al revés.
Voy a cortarla al revés. Está ahí. Le pone un filetito en lo harto, cualquier cosilla, y si no, así mismo, ¿eh? Ella no quiere filete ni nada, se come la ensalada y ya está, ¿eh? Quien se come la ensalada y ya está. Me alimenta mucho, la verdad es que tiene mucho alimento. Esto es fresquito ahí, está buenísimo. Ahí está, que se está cociendo eso, y esto tiene esta bolsita para tirarlo, ¿no? Con la lata esta también, quita de en medio, ¿no? Ahí, hasta ahora. Bueno, pues ya están los de estos hechos. Ahora los voy a pasar por agua fría, ¿eh? Voy a escurrirlo y lo voy a pasar por agua fría. Para quitarle lo caliente. Para que se ponga una ensalada. Así que voy a quitarle toda el calor a la ensalada. Oh, me he quemado con esto. Ahí, bastante rica. Está fresquita. Meterle la mano para que si quiera alguno caliente. Ahí. No, esto que ensalada voy a hacer más rica. Ahí. Ahora aquí a escurrir. Que ya están fresquitos. ¿Eh? Ya le he quitado todo el calor. Y se han quedado fresquitos. Ahora vamos a ponerlo. Bueno, vamos a hacer aquí unos buenos. Ahí vamos a echar unos poquitos. Es que esta es muy chica. Es que otra vez me he pasado haciendo el DC. Bueno, mira, este sí es más grande. ¿Eh? Este sí es más grande. Vamos a echar aquí un buen puñado. ¿Eh? Ahí. Ahí. Un buen puñadico. Ahí. Ahí estamos. Y ahora, un poquito de esto. Otro poquito de esto. Del amarillo. Del amarillo, de la aceituna. Ahí. Ahí, ahí. Bueno. De la aceituna. Y ahora vamos a echarle atún. ¿Eh?
Y voy a picar, con vuestro permiso, y esta la vamos a apartar, la remolacha. Vamos a picar. Remolacha, la jugamos un poquito, para que le quite un poquito rojo. Mira la espera. Ahí. Vamos a quitar un poquito. Ahí. Pero la vamos a cortar, pero no la vamos a echar hasta que no echemos el atún. El atuncillo. Ahí. Vamos a echarle ahí a cuadrito. Ahí. Ahí. A mi hija le encanta esto. Con sin con remolacha. Con... Este otro sitio lo he hecho un chico. Esto es grande. No pasa nada. Ahí. Estaba como ella. Va a estar bonita esta ensalada, ¿eh? Porque va a estar multicolores. ¿Sabes lo que pasa? Que luego me da coraje porque la remolacha, como suelta ese rojito, que suelta, pues, al final te la pone toda roja. Por eso, la quiero echar al final, hasta cuando esté... ¡Ay! ¡Ay! ¡Uy! Bueno, mira, ahí tenéis. ¿Veis? ¡Ah, tú! No sé si echarle más. Echarle más atuncilla. Más atuncillo. Yo creo que sí, ¿no? Voy a echarle más atún. Ay, ay. Bueno, pues mira, ahora le voy a echar. Esta la echaré. Le echo la remolacha, ya le echo el aceitecillo, le echáis el aceite a vuestro gusto, o le echáis mayonesa. Mira, ¿eh? Ahí. ¿Eh? Mira qué ensalada. ¿Eh? No la voy a mezclar mucho para que... Ahí. ¿Eh? Mira qué ensalada. Con su remolacha, ¿eh? Y échale un poquito verdecillo. Ahí, para que resalte. Mira, qué cosa más rica. ¿Eh? Pues aquí hay una. Ahí. Y ahora vamos a por la otra. Al que no le gusta, nadita, nada. Ahí. Esta la vamos a echar aquí. ¿Eh? Esta sí la vamos a echar aquí. Ahí. Y ahora aquí vamos a echarle... todo lo demás se lo vamos a echar esto. Todo lo demás. Ahí. Que a este no le gusta. Este le gusta el aceitecillo de oliva. Pero lo vamos a dejar que se la aliñe. Ahí. Que se la aliñe. Como, mira. Yo que los veo. Se los tengo olímpicos. Ay, una ensaladilla. Ah, que no, espera, que no me he acordado. Que le he echado el atún, que no le he echado atún. ¿Eh? Vamos a echarle atuncillo. Ay, voy a echarle, aquí le he echado nada más que una de estas de atún, ¿eh? Ay. Qué rica ensalada ahora para el verano, ¿eh? Ensaladas para ahora, para el verano. Vamos a quitar un poquito el aceite. Ay. Es que yo le quito el aceite. Luego que a ellos... Ahí. Le eche lo que le guste. ¿De acuerdo? Cada uno... Ahí. Que le eche lo que le guste. Ahí. Mira qué ensaladas con más narices,
sus más narices que tú. Mira. Ahí. Toma ya. El cebollino, ¿eh? Aquí voy a echar un poquito más de cebollino y de amarillo, ¿eh? Pues me he hecho lo tonto otra ensaladilla, ¿eh? Ahí. Ahí. Toma ya. La ensalada. ¿Eh? Que nos falte el pan verano. ¿Eh? Vamos a poner esto aquí un poquito más. Ahí. Que nos falte la ensalada en el verano. ¿Eh? Y aquí ahora las alineáis con aceite de oliva, con lo que os guste, ¿eh? Con lo que os guste a todos. Ahí, ahí. Y esto para tirarlo. Y esto para no. ¿Eh? ¡Qué ensalada! Mirad, ¿veis? Es que ensalada de pasta. Ensalada de pasta, ¿veis? Riquísima. Hasta luego. Y espero estar aquí. Ay, Dios, ojalá que no me pase más nada. Que llevo una rachilla. Que para qué. Que os he echado mucho de menos. Que estoy muy contenta de estar aquí otra vez. Que hacer caliente, pues ya haré, no sé, ya haré otra cosita. Esto voy a hacer, por ejemplo, un pastel. Pero esto, como lo hice ayer, que cogí, me puse a limpiar, a quitarle huesillo a la cereza. En fin, voy a quitarle esto por aquí. Ahí. Toma ya, mirad. Voy a ponerle. Aquí. Venga. Pues hasta otro día. Hasta otro día.